En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos colma con sus dones para acompañar su misión, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o de qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Los discípulos no estamos llamados a preparar nuestra defensa, a tener discursos demasiado preconcebidos. Somos invitados a confiar que en el momento oportuno Dios, a través del Espíritu Santo, nos inspirará la palabra y los gestos necesarios. Dejemos que sea Dios el que hable por medio de nosotros y no tanto nuestra elocuencia o sabiduría humana. Con ese acto de confianza bien grande, mirando a este hombre que habló tantas veces en el Chile de su tiempo las palabras de Dios, pidamos por intercesión de San Alberto Hurtado ser cada día más aquellos que se fían del Espíritu de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.